como podréis estar viendo, no es jueves, no es un día de subida normal, lo que quiere decir que es un vídeo extra y, como habréis leído en el título, os traigo un haul de mis últimas compras. Antes de empezar, quería dar las gracias a Letty Shops por patrocinar este vídeo, y os estaréis preguntando, ¿qué es Letty Shops? Básicamente es un sistema de cashback. Tú te registras en su página y dentro de la página te salen un montonazo de tiendas que trabajan con este sistema. Hay más de 2000 tiendas, pero algunas de ellas son Nike, Bershka, El Corte Inglés, AliExpress y miles de tiendas más. Y desde Letty Shops te aparecen todas las tiendas y qué porcentaje de cashback tienen cada una de ellas. Entonces tú te metes en la tienda que quieras desde Letty Shops y te lleva, pues yo que sé, si quieres comprar en Nike, pues te lleva a Nike. Tú haces tu compra y se te aplica ese porcentaje de cashback. ¿Y qué quiere decir el cashback? Pues básicamente, como su nombre indica, que te devuelven ese porcentaje de dinero. Es una manera básicamente de ahorrar y ganar dinero haciendo compritas. Una vez dicho esto y añadiendo el paréntesis de que me he puesto el Invisalign, todavía no llevo la funda porque llevo los ataches, que me la funda me la pongo a la noche, pero ya me cuesta un poquito hablar, me siento un poquito rara, entonces si veis que hablo un poco raro en este vídeo es por eso, así que cuando me ponga la funda yo no sé ya cómo voy a hablar, pero ahora sí que sin nada más que decir, os dejo con el vídeo. Voy a empezar con la ropa que tengo desde hace más tiempo, que todo esto es de base y barra baja, es ropa que de verdad que es súper diferente, son pantalones de chándal súper bonitos, que siempre que los saco os flipan, pero en Instagram tengo foto con prácticamente todas las prendas que me pillé. Este pantalón es una maravilla, que bueno, yo creo que o lo amas o lo odias, porque discretito principalmente no es. Como veis, es de chándal, es tipo jogger, tiene aquí el puñito, digamos, del pie, del tobillo, cerradito, pero queda como ancho, no sé, queda muy chulo. Es en tie-dye, pero con un montón de colores pastel, está en rosa, blanco, amarillo, azul. Y a mí, sinceramente, lo que más me gusta son las margaritas que tiene. Es que me parece súper cookie, con caritas sonrientes. No considero que sea un pantalón de diario, porque es muy llamativo. O sea, que obviamente si os atrevéis a llevarlo de diario, perfecto. Pero para mí no es un pantalón de diario, es para ocasiones puntuales, especiales, como que quiera ir así más diferente o para, yo que sé, pues eso, cosas puntuales, pero de verdad que me encanta, me parece súper diferente. Sale completamente de lo que es el típico jogger gris, que también me flipa, pero este, no nos vamos a mentir, tiene un toquecito muy guay. El otro jogger lo enseñé para mí ayer en Instagram, para vosotros y vosotras, hace unos días, preguntándome por estos pantalones, porque la verdad es que son súper bonitos. Son blancos, que yo no tenía ningún jogger blanco, creo recordar. El blanco tiende a favorecer más a pieles más morenas, pero bueno, yo como estáis viendo soy palidísima, ahora estoy un poquitito morena, pero cero, soy muy pálida y la verdad que no sé, me siento bien, me gustan, sí, me gusta cómo me quedan. También es lo mismo, ceñitos en la cintura, ceñiditos en el tobillo, y como veis tiene como muchos dibujos ahí como random, tiene aquí este toquecito en morado, tiene pues aquí como palabras, tal, no sé qué, no sé cuántos, aquí tiene una carita, y no sé, o sea, este pantalón tampoco es que tenga muchísimo, como quizás el otro, que te llame la atención, pero como es así blanco, pero sale de lo normal por los detallitos que tiene, tiene un rollo que me flipa con la llama, la carita aquí, no sé, no sé, es que de verdad que me encanta, y este sí que lo veo completamente de diario, entonces bueno, si no os atrevéis mucho con este tipo de pantalones, este es diferente, se sale también del típico jogger liso, pero es muchísimo más combinable. Camisetas, aquí tengo dos que también son completamente blancas, son muy básicas, la verdad, no os voy a mentir, pero un básico siempre es un acierto. La primera es este crop top de aquí pegadito blanco, de tirantes, con el, no tiene escote realmente porque es hasta el cuellito, así recto, es como muy sencillo para salir del paso, para ponértelo con cualquier cosa. A mí este tipo de camisetas que son pegaditas con los joggers que son más anchos, me parece que es un sí completamente, y poquito más que deciros desde top, es un básico, pero un básico siempre es bienvenido. La otra que es mi obsesión, si me seguís en Instagram la habréis visto básicamente 24/7, es que me la pongo con todo, con un vaquero, con un mob jean, con cualquier jogger, o sea, literalmente cualquier jogger que tenga en mi armario me la pongo, como chaqueta, como camiseta, o sea, estoy enamorada de esta camiseta, que es la típica que realmente se ha puesto de moda este año, que es como con los botoncitos aquí adelante, escote en pico, manga cortita, como pegadito, tal, no sé qué, no sé cuántos, que hay en mil colores, y creo que ahora en invierno han sacado muchísimas tiendas de manga larga, pero bueno, a mí esta me encanta, que ya os digo, tiene aquí los dos botoncitos. Yo le puse un clip porque me pillé la talla S, quizás me tenía que haber pillado la M, porque yo quería que quedase pegadito, y yo la verdad que no considero que tenga mucho pecho en absoluto, entonces dije, bueno, pues esta me quedará bien, pero sí que es verdad que me cierra un poco justa, entonces necesitaría la M, entonces bueno, pero vaya que con el imperdible, por si acaso nunca se me ha abierto, ya está más que solucionado. Y nada, es eso, muy basiquita de las que os he dicho, y quiero tenerla de más colores porque ya os digo que me la pongo prácticamente siempre. Queda muy guay porque le da un toque muy guay y muy diferente a los outfits, de verdad.
verdad que yo no sé, que no tiene nada esta camiseta, de verdad, o sea, no tiene nada. Pero queda muy guay, te la puedes atar con un botón en vez de con dos para así un toquecito más sexy. Con los dos botones también queda súper, súper, súper sexy. El escote favorece muchísimo. Y es crop top, pero quizás a mí me llega por el ombligo, más o menos. O sea, tampoco es un crop top, mega crop top, pero es un top cortito. Esto de aquí no sabía si meterlo, básicamente porque me lo compré en una tienda vintage de Madrid. O sea, por Malasaña tenéis mil tiendas de este estilo. Y no sabía si sacarlo porque evidentemente, bueno, creo, no estoy muy segura. Si me equivoco, corregirme en los comentarios. Creo que al ser, pues, ropa vintage de segunda mano, solamente hay una unidad de cada. Entonces, bueno, yo os enseño esto por si estáis buscando pañuelos de este estilo, que también se han puesto ahora súper de moda, y no sabéis dónde comprarlos, porque igual soy yo, que vivo en una cueva, pero yo no sabía dónde se compraban estos pañuelos, porque sí que es verdad que muchas tiendas venden pañuelos, pero son para el pelo. Y yo para lo que lo quería era para el pecho, en plan tipo top, ¿sabes? Entonces, los de pelo, evidentemente, eran muy pequeños. Y os informo, tras una investigación muy profunda en todas las tiendas vintage de Madrid, que ahí tenéis prácticamente en todas pañuelos de este estilo, que son así súper, súper amplios. Estaréis viendo también cómo me lo pongo por si no sabéis poneroslo, pero vaya que es súper sencillo. A mí no se me ha caído nunca, pero si os sentís más seguros o seguras poniendo un top debajo, pues podéis ponerlo sin ningún problema. Me costó encontrar muchísimo uno que me guste porque son diseños súper diferentes, súper abstractos. Y este, quizás de todos los que vi, fue el que más me gustó porque era como el más sencillito, pero que tenía como un toquecito y que realmente te lo puedes poner con cualquier cosa y le da como ese toquecito. Y también te lo puedes poner en el pelo, yo creo. Lo que pasa que es que a mí esto en el pelo me queda fatal. No, tampoco sé cómo se pone. Pero bueno, si os favorece esto en el pelo, que a mí no me queda bien, pero también es una opción para el pelo, pues son super cookies. Lo siguiente es de deporte, que es de la marca One. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero lo estaréis viendo aquí, lo estaréis viendo en la pantalla, que es todo ropa de deporte. Es comodísima y es muy bonita y sienta muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que para mí eso también es, no, que para mí eso, la ropa deportiva también es importante, porque yo la ropa deportiva, también te lo digo, que yo me la pongo para mi día a día, para ir a la universidad, vamos, bien divina. Entonces, para mí que sea cómoda y que sea bonita, pues también es muy importante. Nada, es muy sencillito. Me cogí esta leggings de deporte largas, que son todas iguales, negras, con el bordadito en blanco y la palabra de la marca en negro, lo mismo pero en corto, más de ciclista, que me mola un montón que sean así como la parte de la cintura más gordita, porque siento que agarra mejor, porque yo trabajo mucho cuando voy al gimnasio piernas, glúteos y demás, y cuando, y al final al estar moviendo todo el rato las piernas, pues es como que siento que a veces se me baja. Entonces esto, como es más pretito aquí en la cintura. Y lo último es el top, que es conjunto de ambas, también muy sencillito, negro con esto en blanco. Esto en negro también. No tiene relleno, que para mí es un plus, porque no me gusta la sensación del relleno. Y yo con el pecho que tengo, esto me lo aguanta de sobra. Además que tampoco es que haga yo mucho cardio, porque no me gusta. Entonces para mí con el pecho que tengo me lo soporta súper bien y no me es incómodo para nada. Y lo último ya es de Bershka y es todo gris. Parece que uso cosas muy coloridas, pero básicamente siempre he visto de gris y negro, os lo juro. A ver, no siempre, pero la mayoría de veces. Dos cositas de las que os voy a enseñar, os las enseñé en un blog, pero bueno, por si acaso no lo habéis visto, pues os lo enseño por aquí, que no me cuesta nada. ¡Ah, no! Esto es Stradivarius. Ah, pues esto después. Vale, no, rebobinamos. Lo primero de Bershka es este pantalón de aquí de chándal. A ver, yo tampoco es que sea una persona muy de vestido, muy elegante y tal, no sé qué, pero siendo un pantalón de chándal, considero que es bastante elegante. Es de tiro alto, ceñido a la cintura. Puedes ajustarlo con esto. Tiene bolsillos, importante. Tiene una rotura aquí como entre la rodilla y la ingle. Pero no está en la ingle, está como más abajo. Que me encanta, me parece que le da un toque súper diferente. Y me parece que le da como el toque, porque ya no es un jogger gris normal y corriente. Me estoy quedando sin voz. O sea, es que estoy grabando esto a la noche y no sé si os pasa, pero yo conforme van pasando las horas me voy quedando sin voz. Así que si veis que me estoy quedando afónica, es básicamente porque son ya las 11 de la noche y Judith ya se ha quedado sin voz después de todo el día. Y también lo guay de este pantalón es que no es ceñidito en el tobillo, sino que es campana. Puede ser más bonito, favorece muchísimo, te hace unas piernas kilométricas. Yo os juro que, a ver, no tengo unas piernas pequeñitas, pero no soy alta. Tengo unas piernas un poquillo largas, pero te las hace kilométricas. Lo que sí que es verdad es que yo me tuve que comprar la talla XS cuando siempre utilizo una S generalmente. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta eso, que los tallajes son un pelín grandes. Y lo otro de Bershka es esta camiseta de aquí, que me la habéis puesta, que me la compré literalmente ayer. Todo esto lo tenéis en tienda todavía. La vi y me enamoré, aunque sí que es verdad que, bueno, esta es una camiseta ancha, ¿vale? Yo llevo la M, pero la S también es una tallita ancha. Y sí que es verdad que cuando la vi me enamoré y luego me la he puesto hoy, y al principio es como uff, en plan, estaba como pensando, parece para camiseta de pijama, o es como de vestir en plan bien. Pero bueno, este pensamiento han sido unos microsegundos y ya después me he vuelto a enamorar de esta camiseta. Me la he puesto hoy con leggings, estos que son de polipiel, y queda súper guay con unas deportivas. Pero nada, como veis, es gris, es muy sencillita, tiene los hombros por aquí,
que a mí me encantan este tipo de camisetas. Muy anchita, comodísima, lo que sí que me pareció carísima. O sea, de verdad, increíble. Me costó 20 euros la camiseta y yo digo, pero bueno, o sea, tiene música, tiene luces, o sea, tú me dirás. Y la última prenda de este haul es de Stradivarius, que es un body. Es este body gris que me pasó lo mismo que con el chándal de Bershka. O sea, me tuve que pedir la XS cuando yo realmente me pido la S generalmente. Pero bueno, vi que eran un pelín grandes, así que me cogí esta y genial. Que como veis es gris jaspeado, con los tirantes así. Es como si quisiese no imitar, ¿vale? Porque no es para nada un corsé, pero obviamente no lo es, ¿vale? O sea, es así de tela como de chándal, súper cómoda, o sea, literalmente súper cómoda. Pero a lo que me refiero es con el diseño, ¿sabes? En plan con las líneas, que es como muy de diario, pero me parece que tiene un toque súper sexy. Y obviamente es mucho más cómodo que un body así de estos corsets. Yo tengo algunos para hacerme sesiones de fotos y son muy bonitos, pero seamos sinceros y sinceras, y son muy incómodos. Entonces esta me parece una opción igual de sexy y muy cómoda. Así que nada, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Prácticamente todas las cosas siguen en tienda, por no decir todas. Así que espero que os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita. Una vez más, gracias a Letty Shops por colaborar conmigo en este vídeo. Y os animo a utilizarlo porque me parece una manera súper útil de ganar dinero simplemente por comprar cosas, ¿sabes? En plan, al final, que si compráis, yo que sé, cosas súper puntuales, o os cuesta mucho compraros cosas, porque yo siempre os hago hauls, pero de verdad que a mí me cuesta mucho comprarme cosas porque soy muy ahorradora. Y por ello esta web tiene mi nombre, porque así me cuesta menos comprar cositas. Y poquito más, que podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dadle a me gusta si os ha gustado, seguidme en mis redes sociales, que por allí estoy activa 24/7, y recordad que nos vemos esta misma semana y que os quiero mucho. ¡Muah!